Hola a todas, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un tutorial. Ya sé que hace mil años que no hago un tutorial. Ya sé, me pueden regañar abajo en los comentarios si quieren. Pero al fin ya tengo un tutorial y es en este look que traigo ahorita. A ver si les gusta. Es un look que se me hace muy casual, lo puedes usar para cuando salgas con tus amigas, a la escuela. A mí me encanta el labial rojo porque la verdad no tienes que hacer mucho con lo demás de la cara. Mis ojos son medios naturales, no tengo tanto rubor y se ve súper súper bien. Solo te pones el labial rojo y ya te sientes como que si fueras un artista en Hollywood o lo que sea. Me encanta el look del labial rojo. Entonces, este tutorial voy a usar estas brochas de una compañía que se llama Born Pretty. Este aquí viene con 7 brochas, tienen brochas para la cara, para el rubor, para los ojos, tiene para los labios, tiene bastantes brochas, es perfecto para alguien que apenas está empezando a maquillarse o si viajas mucho porque viene con una tapa, entonces las pones aquí y fácilmente te las puedes llevar a viajar contigo, entonces eso me gustó bastante, de seguro me las voy a llevar cuando viaje, a ver si viajo pronto. Me gustó bastante este kit y cuesta menos de $20 con envío gratis, entonces está muy bien. Y les voy a dejar un código, un cupón abajo en la caja de información. Entonces, si quieren ahorrar dinero, ahí abajo pueden ver. En la página de Born Pretty tienen un montón de cosas. Tienen cosas para las uñas, tienen joyería, tienen cosas para el cabello, tienen maquillaje, tienen brochas, tienen cosas para el iPhone. ¿Qué más tienen? Ay, tienen un montón de cosas. Es casi como que si compraras en eBay, pero siento que sea mejor organizar las cosas, entonces es más fácil encontrar brochas o pegamento para las uñas, pestañas, está más organizado, entonces eso me gustó bastante y tienen el envío gratis y eso también me gustó bastante. Ya que terminé de hablar de Born Pretty y también las brochas, hay que comenzar con el tutorial. Vamos a empezar este look con un bálsamo y yo estoy usando este de la compañía Wild Violeta. Después vamos a usar nuestra base y yo estoy usando esta de Maybelline que se ve exactamente como el corrector que me encanta. Y igual vamos a estampar esta base en nuestra cara como si fuera el corrector, casi casi. Y con mis dedos voy a difuminar el color. La lista completa de todos los productos que usé en este video está abajo en la caja de información. Después voy a tomar mi corrector favorito del momento, que es este de L'Oreal, es el L'Oreal Visible Lip CC Eye Concealer. Y con eso voy a dibujar un triángulo en el área bajo de los ojos para iluminar toda esa área. Y en este momento mi cara se ve un poco cansada, un poco, no se ve tan, no sé, tan sana que digamos. Entonces es necesario que yo ilumine esa área. Después voy a utilizar esta brocha que es el foundation brush del kit ese que les enseñé y voy a jalar el color para abajo porque si empiezas a jalar el color a todos lados se te va a notar las líneas que crea la brocha, entonces si la haces poquito a poquito para abajo vas a poder difuminar muy bien el corrector. Cuando tengo muchos granos en la cara me gusta usar este que es el Vichy Dermablend, es una base pero tiene, está tan opaco a la base que lo uso como corrector, me encanta como corrector, cubre todo. Y para aplicar ese corrector lo pongo en la cara y después voy a usar la brocha y voy a estampar el color, así se queda la concentración de color exactamente donde quieres. Yo tengo la piel grasa, entonces a fuerzas tengo que usar polvo, no me puedo saltar este paso, pero si tú tienes la piel más seca o no la tienes tan grasosa, te puedes saltar este paso. Ahora me voy a poner rubor con esta brocha que se supone que es para contour, pero a mí me encantó para rubor porque está chiquita, entonces puedes colocar el color exactamente donde quieres en la mejilla. Si el color está muy fuerte para tu gusto, agarra la brocha que usaste para el polvo y así puedes difuminar más el rubor para que quede un look más natural.
Y ahora ya podemos pasar a los ojos. Voy a usar este primer de Rimmel que la verdad no me gusta tanto. No siento que hace muy buen trabajo, pero lo estoy usando para ya acabármelo y comprar otro nuevo. Ahora voy a tomar esta sombra de Wet n Wild, que es un color crema mate, y esta brocha que es el Short Shader Brush, y voy a aplicar la sombra en todo el párpado. Ahora voy a tomar este cafecito de la paleta Comfort Zone y esta brocha que es el Angled Shading Brush, y voy a aplicar ese color en la cuenca del ojo. Como la brocha está muy chiquita, no difumina muy bien el color, entonces agarré la brocha que usé antes y con esa brocha, como está un poquito más gorda, difumina muy bien el color. Pero regresé a la brocha que estaba usando, la brocha Angled Shading Brush, y apliqué color, el mismo color cafecito, abajo de las pestañas. Ya que terminé con los ojos, es tiempo de irte a las cejas y voy a utilizar la paleta Naked Basics para llenar mis cejas y la brocha que es el Angled Brow Brush. La verdad no me gustó muchísimo esta brocha porque estoy acostumbrada a la que ya uso, que se me hace un poquito más tiesa que esta, pero sí da un buen resultado. Si quieren saber más de cómo me arreglo las cejas, tengo un video completamente sobre eso. Con la misma brocha voy a usar esa y el color negro mate para delinear los ojos, y también tengo un video sobre eso en mi canal, entonces voy a dejar los links abajo para que aprendan a cómo delinearse los ojos en diferentes maneras. Ahora es tiempo de enchinarse las pestañas y aplicar rímel. El rímel que voy a usar hoy es el de CoverGirl Clump Pressure en la fórmula contra el agua. Y voy a aplicar el rímel en las pestañas de arriba y las de abajo también. Y antes que se me olvide, voy a tomar el delineador Rimmel Scandalize en Taupe y voy a delinear la línea del agua. Agarra tu labial rojo favorito y la brocha, esta brocha que estoy usando es la que viene en el kit. Primero voy a quitar el bálsamo que tenía antes y después voy a agarrar poquito color en la brocha. Si quieres que tu labial rojo dure muchísimas horas, tienes que hacer mínimo dos capas de labial rojo. La primera capa vamos a usar la brocha para trabajar muy bien el color en el labio, así se va a quedar como un stain, se va a quedar manchado los labios y cuando comas o lo que sea, todavía se te van a ver los labios rojos. Ya que termines de aplicar el labial rojo con la brocha, vas a agarrar un Kleenex y te vas a quitar lo que tiene de humectante el labial. Así vamos a poner la segunda capa y la segunda capa vamos a usar el labial como viene y así vamos a aplicar el color para que quede súper opaco y súper llamativo. Con el mismo Kleenex que usamos antes, los vas a separar las hojas y vas a usar una hoja delgada, te la vas a poner en tus labios y con la brocha y polvo vamos a sellar el labial rojo. Así te va a quedar mate y también te va a durar el labial rojo hasta más horas. Si hiciste cualquier error, agarra la brocha que usaste para el corrector, ponle poquito corrector y así puedes borrar los errores. Y este es el look completo. Y eso fue todo por este video, espero que les gustó mucho este tutorial. Ya saben que toda la lista de los productos, el código, todo eso va a estar abajo en la caja de información. A mí me encantó este look, me encanta el labial rojo y espero que te haya gustado también a ti. Y les veré muy pronto en mi siguiente video. Espero que tengan un buen día o noche donde sea que estén. Y hasta la próxima. Bye.